quería darle un poquito de continuidad al video o al tema que tratamos en el video pasado, en donde estaba hablando de cómo es que el sistema de precios sirve para dirigir la actividad empresarial hacia aquellos usos que satisfacen las necesidades más urgentes de nosotros como consumidores. ¿Cómo es que esto es bueno? ¿Cómo es que esto a mitad de una pandemia nos ayuda y resulta en el bien común, aunque sea de forma inadvertida, aunque no sea esa la primera intención de los emprendedores? ¿Y cómo es que pues la intervención gubernamental entorpece este proceso y nos deja peor? La razón por la que quiero darle un poquito de continuidad a ese tema es porque en el video pasado no pude realmente abarcar mucho sobre el sistema de precios. Abarqué sobre cómo estos, básicamente a mayor precio, entran más productores, algo importante, por supuesto, pero no me dio tiempo de abarcar el tema de cómo es que este sistema de precios también sirve como mecanismo de racionamiento. Justamente quiero tocar ese tema. Cuando Thomas Sowell, en su excelente libro Basic Economics, Economía Básica, nos recuerda que el mundo no es perfecto, el mundo no es un lugar donde tengamos bienes, servicios, satisfacciones infinitas. Es un mundo con limitaciones y escasez inherentes. En la introducción de este libro, Thomas Sowell nota que, por ejemplo, el Jardín de Edén, descrito, por ejemplo, en el capítulo de Génesis de la Biblia, no era una economía porque no necesitaba que los seres humanos del Jardín de Edén racionaran. Se supone que Adán y Eva eran inmortales y tenían todo lo que pudieran obtener al alcance de sus manos. No requerían racionar ni siquiera su tiempo. Una vez fueron expulsados, de acuerdo con el relato bíblico, y bueno, la situación en la que nosotros nos encontramos, el mundo real, es una economía porque requiere que organicemos los recursos, los recursos limitados y con escasos, limitados y con otros alternativos, de la forma en la que satisfagan a la mayor cantidad de personas posibles o de que la mayor satisfacción posible se pueda conseguir. Eso es logrado gracias al sistema de precios. Eso lo describe, reitero, Thomas Sowell en ese excelente libro. Yo lo tengo aquí. Lectura recomendada, ¿no? El chiste es que mucha gente a veces cree que ese sistema de precios es inmoral. Y debates sobre la moralidad e inmoralidad de las ganancias empresariales han existido casi, casi desde la formación de nuestra especie, ¿no? Mucha gente ve siempre con malos ojos el hecho de que haya emprendedores que ganan dinero, especialmente en momentos de crisis, ¿no? En momentos en donde la situación es un poquito difícil para todos. Justamente en el video pasado hubo una persona que expresó su descontento porque dice que a pesar de que el mercado es bueno en ciertas situaciones, sugirió que el gobierno debería de intervenir topando los precios de algunos bienes, especialmente cuando son tan necesarios para la supervivencia, por ejemplo, el caso de los tanques de oxígeno. Esta persona mencionaba que su familia, un amigo familiar suyo, tuvieron que endeudarse para poder costear el costo de un tanque de oxígeno para un familiar enfermo de coronavirus. Y pues, esto es malo, esto es inmoral, es injusto que unas personas se arriesguen a costa del sufrimiento de otras, etc. Vamos precisamente a abordar ese tema. El por qué esta visión es equívoca y si el gobierno interviniera para topar los precios, todos estaríamos peor, incluso en medio de la crisis. Les decía yo en el video pasado justamente que debido a la ley de oferta y demanda, algo que sería de las primeras lecciones que vas a aprender si empiezas a estudiar economía, aunque sea tomando un libro introductorio, a mayor precio, más productores, especialmente por dos cosas. Una, a mayor precio pueden entrar productores marginales, quienes al precio anterior no podían ganar de vender este bien o servicio. Si sube el precio, entran nuevos productores al mercado, satisfaciendo así la demanda de los consumidores. También permite que quienes ya participan en este mercado reorganicen su forma de producción para producir más de aquellos bienes que están en mayor demanda. Si el gobierno topara el sistema de precios, si el gobierno dictara un límite de precios, estos productores marginales no entrarían al mercado, agravando así la situación de escasez cuando un bien es indispensable, como en este caso los tanques de oxígeno a mitad de la pandemia. Pero otro tema es que los recursos, los bienes son escasos. Siempre hay una cantidad limitada.
Justamente Thomas Sowell igualmente dice que la primera ley de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente del todo para todos quienes lo queremos. Y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Por eso el discurso político siempre va de esta mano. Suena como que algún político mágicamente va a aliviar los problemas del mercado. La realidad es que eso es imposible. Nadie puede eliminar las limitaciones inherentes del mundo, de nuestra condición humana. El creer lo contrario sería similar a ver a un político como si fuera una especie de dios que con el agitar de una varita mágica pudiera cambiar el arreglo del mundo, lo cual no es así. Retomando el tema de que los bienes son escasos, vamos a poner un ejemplo que también causa mucha molestia cuando se manifiesta y cómo es que el sistema de precios ayuda a que todos salgan mejor parados. Cuando hay desastres naturales, especialmente huracanes, cosas de esa naturaleza, normalmente las zonas que se espera que vayan a ser impactadas por el huracán empiezan a haber incrementos en los costos de agua embotellada, porque la gente pues sabe que el huracán pudiera interrumpir el flujo de agua potable hacia sus domicilios, entonces empiezan a comprar más agua potable. Mucha gente ve como algo malo el que los productores y vendedores, especialmente vendedores de agua potable, agua embotellada, incrementen los precios. Lo ven como algo inmoral, igual que con los tanques de oxígeno. Es injusto que la gente lucre del sufrimiento, ¿no? Lo que la gente no sabe o lo que la gente no ve es que en ausencia de este incremento de precios, incremento que realmente, por todo lo que logra, es una manifestación increíble de orden espontáneo. Cuando, en ausencia de este incremento de precios, lo que la gente haría sería acaparar. Si los precios no suben, esto no cambia el hecho de que hay una cantidad finita de botellas de agua. Digamos, en un momento dado, cuando se empieza a anunciar que un huracán va a llegar a una ciudad, hay 1 millón de botellas de agua disponibles en esa zona, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese número es finito. Y obviamente podríamos decir que hay una tasa de reabastecimiento que depende de qué tanto pueden producir botellas de agua quienes se dedican a este negocio, ¿no? Digamos que se reabastecen unas 10.000 botellas por semana. Si el precio se mantiene igual, este millón de botellas que existen ya en stock van a ser acaparadas, porque la gente empieza en su urgencia, en su miedo, empieza a acaparar las cosas, que eso que vemos que casi siempre pasa con el papel de baño, ¿no? Por alguna razón la gente siempre empieza a comprar cantidades estúpidas de papel de baño cuando se está preparando para alguna especie de supuesto desastre, ¿no? La gente, si no sube el precio, la gente va a empezar a acaparar. Las cosas, reitero, no son infinitas. Va a seguir siendo finita la cantidad de botellas de agua existentes originalmente y la tasa a la que se reabastecen. Entonces, al eliminar el sistema de, al entorpecer o al no existir el sistema de racionamiento de precios, lo que pasa es que este es sustituido por otro sistema de racionamiento, por ejemplo, el sistema de racionamiento a través del tiempo, en donde sigue habiendo una cantidad finita de botellas, pero lo que pasa es que o el supermercado dice se limita a X cantidad de botellas por familia, o por ejemplo, se establece alguna especie de tiempo de espera, de lista de tiempo de espera, en donde tú vas a obtener tu botella de agua dependiendo del turno que tocó, o el otro sistema que casi siempre va de la mano con el sistema de racionamiento a través del tiempo, sistema de influencias. Tú trabajas en un supermercado y hablas, no sé, con el jefe de piso de abarrotes y dices, oye, pues dame chance de llevarme unas cuantas botellas, yo las pago, pero pues apártame unas. Lo querían seguramente todos los empleados del supermercado, ¿no? También, pues algún amigo tuyo sabe que tú trabajas en un supermercado o es amigo del gerente de esa tienda, oye, apártame unas botellas de agua, al rato paso por ellas, ¿no? Entonces, la gente normal, los del resto de los mortales, siguen esperando por una cantidad finita de agua, mientras a través del racionamiento en el tiempo, porque reitero, no puedes simplemente agitar una varita mágica y decir, ah, botellas de agua para todos, mientras las demás personas, los que tienen la ventaja o la bendición de las conexiones, pueden llevarse botellas antes, ¿no? Por el contrario, cuando el sistema de precios funciona como está diseñado o como accidentalmente funciona, al darse cuenta los vendedores de botellas de agua que el bien es escaso, suben los precios. La gente así empieza a entender que es un bien escaso y empieza a comprar menos, empieza a racionarlo. No puede acapararlo
No puede llegar a una familia y decir, ah, voy a agarrar todas las botellas que me quepan en mi coche, porque no alcanza, porque no les alcanza el dinero para poder acaparar y dejar a las demás personas sin botellas de agua. El sistema de precios también ayuda a dirigir en virtud de urgencia. No es lo mismo, o no va a estar dispuesto a pagar el mismo precio una persona que ya tiene agua potable en su casa, que tiene tal vez alguna especie de, pues sí, reserva de agua, que es una familia más chica, etcétera, que una persona que por alguna razón no tiene suficiente agua en su domicilio o lo que fuera, ¿no? La gente que esté en más necesidad de adquirir ese bien va a ser la que esté más dispuesta a pagar precios más altos. Entonces, esta es la forma en la que el sistema de precios impone una especie de orden espontáneo. Es mucho más eficiente en dirigir los recursos que las otras formas de racionamiento. Tiempo, a través del tiempo o a través de las influencias, que reitero que ahí siempre van de la mano. Lo podemos ver aquí en México con lo de las vacunas, por ejemplo. Ahorita el gobierno había empezado con este cuento de que las vacunas no deben de ser distribuidas por la iniciativa privada porque se presta precisamente a perversiones el mercado o el sistema de precios. ¿Qué pasó? Que el que se prestó para perversiones fue el sistema de distribución gubernamental, en donde personas que ni eran de primera línea, médicos de primera línea, ni personas vulnerables fueron vacunadas antes que otros precisamente en virtud de sus conexiones con oficiales gubernamentales. Ese tipo de escándalos son comunes porque esa es la forma de operar del gobierno. Es naturaleza humana. Tú eres un oficial gubernamental, vas a ver primero por tus familiares, tus amigos, a quienes les debes favores. Y eso pasa en todas las estructuras de gobierno, cosa que no puede pasar en el mercado. El mercado va a dirigir de acuerdo con el sistema de precios. No se presta este sistema en el que todos pagamos por aquello que es adquirido por el gobierno, pero solo unos cuantos se benefician primero a través del dedazo. Entonces, reitero, ahí tienes un ejemplo claro de cómo es que el actuar del gobierno no eliminaría perversiones, sino que más bien impondría perversiones peores. Ahora bien, retomando el tema de la molestia de esta persona que participó con sus comentarios en el video anterior, y tocando el tema del racionamiento, vamos a tocar un par de escenarios hipotéticos de qué hubiera pasado si el gobierno, en efecto, previo a que esta persona hubiera necesitado su tanque de oxígeno, el gobierno hubiera impuesto un tope o hubiera tomado la tarea de distribuir el gobierno mismo los tanques de oxígeno. Primero, vamos, por ejemplo, lo que sí pasó fue que esta persona, a un precio caro y lo que tú quieras, pudo encontrar el tanque de oxígeno para su familia. Perfecto, eso gracias al funcionario del mercado. Si el gobierno hubiera topado los precios, digamos que hubiera dicho, no se pueden vender tanques en más de 5 mil pesos. Y quien lo haga se va preso, no sé, paga multas, lo que tú quieras. Lo que hubiera pasado es una de dos cosas en ese escenario. O ese tanque de oxígeno que le salvó la vida al familiar de esa persona enojada nunca se hubiera producido, porque este emprendedor que le vendió este tanque de oxígeno hubiera dicho, pues no me conviene, no me conviene dejar de hacer aquello a lo que yo me dedico para vender un tanque de oxígeno en un precio topado. No lo produzco. Y hubiera pasado lo mismo con muchos otros emprendedores que sí pueden vender a precios libres de fluctuar, pero que no pueden vender al precio impuesto topado por el gobierno. No solamente esa persona, sino muchas otras personas se hubieran quedado sin oxígeno porque no hubiera habido quien los produjera. Tan simple y tan sencillo. Por otro lado, el otro supuesto hubiera sido que si hubiera sido producido por algún emprendedor, pero alguien más lo hubiera ganado. De alguna forma u otra, este emprendedor que le vendió su tanque de oxígeno carísimo funcionó como una especie de racionador. De alguna forma, esta persona pagó un premium, sí, por el privilegio de que esta persona aguantara ese tanque de oxígeno, lo reservara para él. Fue algo inadvertido, no fue algo diseñado, voy a guardarle este tanque de oxígeno a esta persona, no. Pero el sistema de precios consiguió eso. De no haber sido así, otra persona se lo hubiera ganado. Os reitero, nunca hubiera llegado a existir siquiera ese tanque de oxígeno. El sistema de precios, con todo y que te costó, le salvó la vida a tu familiar. Tan simple y tan sencillo. Ahora, vamos a asumir el otro escenario en donde el gobierno dice, ok, yo me encargo de comprar, producir tanques de oxígeno. Este es el clásico ejemplo en donde la corrupción hubiera reinado de la misma forma que en el caso de las vacunas. Primero, el gobierno, como les decía en el video pasado, hubiera seleccionado algún amigazo de la administración para producir los tanques
Y como las licitaciones, especialmente en esta administración de estamos viviendo ahorita, en donde las adjudicaciones directas son un favorito del gobierno, simplemente hubiera dicho, ah, ok, amiguito, prodúceme tanques de oxígeno, yo te voy a dar un premium, se venden a 5.000, yo te los pago a 10.000, porque pues la gente no se da cuenta de esta opacidad, porque les quito el dinero a través de los impuestos, pero pues no se da cuenta de cómo los destino. Es difícil, ¿no? Que se den cuenta, que nos demos cuenta de cómo es que realmente se destinan los gastos a nivel gubernamental. Por un lado eso, y por otro lado hubiera pasado lo mismo y con las vacunas en el sentido de que el favoritismo hubiera determinado quiénes recibían los tanques. Mientras todos los demás mortales que no estamos conectados con algún oficial de gobierno, hubiéramos tenido que esperar para ver si de repente nos tocaba nuestro turno de un tanque de oxígeno antes de que nuestro familiar se muriera. Ese tiempo de espera igual hubiera, pues reitero, hubiera o afectaría los prospectos de supervivencia de quienes están enfermos. ¿Qué preferirías? Te extendería esa pregunta. Tener, sí, que pagar un precio tal vez que consideras alto, pero poder salvarle la vida a tu familiar, o estar formado en una fila esperando tu turno, a ver si de casualidad te toca tu turno de que te despachen tu tanque de oxígeno, tu vacuna, tu tratamiento, lo que fuera, antes de que se muera tu familiar, especialmente en un momento o en una situación en la que el tiempo es crucial. Si me preguntas a mí, yo preferiría la primera, porque a pesar de que, no lo digo desde una perspectiva privilegiada, en donde a mí me sobra el dinero para nada, pero yo preferiría tener esa posibilidad. Yo preferiría tener la posibilidad de decir, no sé qué, empeño mis pertenencias, vendo mis cosas, no sé. No sé, pido prestado, pido ayuda, pido, me vuelco hacia la caridad, pido ayuda con mis compañeros de trabajo, no sé. Pero tener la opción de comprarlo versus la opción de no tener cómo comprarlo porque o alguien ya me lo ganó o no existe suficiente tanques de oxígeno porque el gobierno topó los precios o tener que estar esperando mi turno en a través del racionamiento gubernamental mientras los amigos del gobierno se quedan con el trato preferencial y la distribución igual preferencial de los tanques de oxígeno. El sistema de precios es una manifestación de orden espontáneo. No es algo que vaya a cambiar porque a nosotros nos moleste, nos enoje. La realidad es que los resultados hablan. Y como les decía igual en el video pasado, tenemos la opción, tenemos una disyuntiva. Podemos escoger discursos, nociones, ideas que suenan bonitas en teóricamente, decir, ah, es que el gobierno podría arreglar la escasez. No, el gobierno no podría hacerlo. No, no pueden. El gobierno no es Dios. El gobierno no es un Dios que pueda cambiar el arreglo del mundo, ni la situación ni nuestras limitaciones humanas. El gobierno siempre, y te lo digo categóricamente, el gobierno siempre empeora las cosas. Entonces, empecemos a ver el sistema de precios como lo que es. No, no algo en, no, no un sistema mágico. Un sistema en donde reina la bondad, no, pero un sistema en donde a través del interés personal de quienes se aventuran a emprender, todos terminamos mejor.